estamos en este encuentro hoy en La Vega es como parte del calendario de un recorrido que estamos haciendo a nivel nacional con relación al transporte escolar, básicamente. Agradeciendo a ti de la presencia de los compañeros y compañeras del transporte de La Vega, de la Compañía Nacional de Transporte Escolar, dirigido aquí por la compañera Gloria y una conductiva que se ha encargado de eso. La finalidad es que el transporte de La Vega escolar no siga dando, sirviéndose en vehículos deteriorados, en vehículos de años muy avanzados, y incorporarlo al nuevo sistema de transporte escolar moderno, con vehículos preparados para la ocasión, vehículos en buenas condiciones, vehículos de un año fresco, y además de esto también que tengan todas las señales que llevan, las señalizaciones, como son el disco de stop, pares, los cinturones de seguridad en cada vehículo, mayormente el diésel, vehículos con todas las características que se necesita para el transporte escolar, para elevar esto al estilo de Estados Unidos y Colombia, que es donde hemos hecho nosotros el trabajo base para nosotros invitar estos países en ese transporte escolar. Estuvimos hablando con el señor presidente el viernes pasado, explicándole de esta situación, y él se mostró muy de acuerdo en que avancemos en esa dirección. Para esto entonces estamos haciendo una mesa de trabajo que va a iniciar mañana, con la finalidad de que ningún paraje, localidad, pueblo o provincia o ciudad quede fuera de esta cobertura del transporte escolar. Este transporte escolar se está dividiendo en dos fases. La primera fase es que se va a hacer la ruta de transporte escolar, que se va a hacer con parada establecida, donde los niños van a ir llevados por sus padres y el autobús los recogerá a una hora determinada. Y al término de la clase, el autobús vuelve y lo deja en esa parada y la familia entonces lo recoge y lo lleva a la casa. La otra fase es que entonces lo vamos a hacer puerta a puerta, que es lo que Gloria y el equipo está haciendo ahora mismo, actualmente, que te recoge tu niño en tu casa y vuelve y te lo llevan a tu casa. ¿De cuántos vehículos estaríamos hablando? Estamos hablando de un proyecto inicial de 1.200 unidades. Unidades como estas que ustedes ven, que les he traído para que ustedes observen, en unas condiciones excelentes y con una rigurosidad en cuanto al manejo. Los actores de esto, los protagonistas, en este caso Gloria y su equipo, que son los que nos representan aquí en La Vega, tendrán que pasar un cursillo integrado por universidades que les van a dar los certificados de participación, donde ellos van a recibir orientación sobre las relaciones humanas, cómo sentar los niños, el buen trato del vehículo, o sea, todo esto, todo lo alusivo a que el transporte escolar sea duradero y autosostenible. Porque ustedes saben que aquí los vehículos los compramos, pero a veces se deterioran muy rápido y es por el manejo que tenemos, que no estamos preparados, pero este transporte escolar se está haciendo de un modo que pueda tener duración en el servicio, además que haya calidad y puntualidad. Estamos trabajando con una responsabilidad que la gente van a optar por dejar que los niños se vayan con nosotros, porque hoy en día muchos padres llevan a sus niños, primero porque las condiciones que tenemos de vehículos no están aptas para esto, segundo porque a veces no confían en nosotros como transportistas, y tercero porque no conocen el sistema de transporte escolar moderno que hay en este país. Ahora con esto van a bajar los tapones, porque ya 50 padres nos van a buscar 50 niños, 50 vehículos a un colegio. O sea, ya no se van a generar esos odiosos tapones que se generan a veces cuando en las ciudades se aglomeran muchos vehículos. ¿Cuáles zonas abarcaría? Esto es general, va a ser nacional, y lo estamos haciendo en cada municipio, cada paraje, para que la gente al menos pueda tener transporte escolar en minibú en algunos lugares, y la ruta escolar tendrá su dimensión, saldrá de algún lugar de origen y entonces va a terminar en otro. O sea, un solo autobús puede hacer un recorrido en diferentes barrios y llevar a los niños hasta la escuela y recogerlo también. Todo esto está en discusión todavía, está en la mesa de trabajo, y entonces estamos esperando ya los días por venir para darle a conocer a ustedes
la longitud del plan, hasta dónde abarca y qué podemos